antes de iniciar, recuerde que este proceso estará disponible únicamente para directores de la unidad o usuarios que cuenten con el rol para aprobar solicitudes de transportes. Para aprobar una solicitud, ingrese a la dirección expediente.ucr.ac.cr/unidades con su cuenta institucional. Diríjase a la sección de trámites y solicitudes en línea, transportes, gira de vehículos de unidad, aprobación de gira unidad. Haga clic en el icono para tramitar la solicitud. Elija la acción a realizar, ya sea aprobar, devolver, denegar o cancelar la solicitud. En caso de denegar o devolver una solicitud, puede explicar la razón en la sección de observaciones. Tras asignar una gira, deberá agregar el vehículo. Se le mostrará el número de placa del vehículo previamente elegido por el solicitante. Si por alguna razón requiere asignar un vehículo diferente al solicitado, puede activar la opción de mostrar todos los vehículos y utilizar el espacio de observaciones para explicar el cambio del vehículo. También puede asignar más de un vehículo en caso de que la gira lo requiera. Agregue el chofer. El buscador le permitirá consultar por número de identificación o nombre y apellidos. Presione Agregar. Finalmente, presione Tramitar solicitud para concluir el proceso. Una vez concluido, el sistema enviará un correo electrónico al solicitante de la gira, indicándole el estado de su trámite. Dentro del menú Transportes, usted podrá gestionar varios trámites. Con la opción de activar o desactivar vehículos, podrá ocultar algún vehículo en particular, ya sea porque requiere un uso discrecional por algún alto mando de la unidad o porque sufrió algún percance y está fuera de circulación. El botón de sustitución de recursos le permitirá sustituir un vehículo asignado a una gira por otro, en caso de que el asignado previamente haya sufrido alguna eventualidad. También puede cambiar el chofer asignado o agregar más vehículos a una gira dependiendo de los requerimientos de la misma. La opción de calendario le permitirá, tanto a jefaturas como a funcionarios, consultar las giras aprobadas para la unidad, con el fin de que otros usuarios puedan aprovechar giras ya programadas y optimizar el uso de recursos institucionales. La opción de entradas y salidas de vehículos le permitirá consultar el historial de giras, donde podrá anotar el kilometraje de salida y de regreso del vehículo. Esta información alimentará la base de datos del taller de transportes, lo que permitirá tener un mejor control de los vehículos y brindarles un mantenimiento oportuno. En la sección de consulta de asignación de vehículos, podrá consultar el total de giras solicitadas y de giras asignadas en un periodo específico, lo que le permitirá conocer el nivel de demanda de los vehículos institucionales. Recuerde que cuenta con un máximo de 20 minutos para realizar sus trámites o la sesión caducará.